Por muchos años he pertenecido a la Asociación de Cronistas de Arte y a lo largo de esos años, tristemente, he escuchado a mis compañeros quejarse y clamar por un cambio. No obstante, sus exigencias han sido ignoradas. Y digo tristemente porque Acroarte es una institución de todos, que debería ser más accesible y tener su base fijada en los deseos y necesidades de sus miembros, ya que somos nosotros los que integramos la institución, lo que le damos vida. Sin miembros, la misma no existiría. Es por esas necesidades que yo he escuchado personalmente que hoy decido poner a la consideración de todos mi candidatura para presidir la Secretaría General de Acroarte, filial Nueva York, porque es tiempo ya de un cambio. Es tiempo ya de que alguien a quien le duelan las carencias y necesidades de los demás tome las riendas, porque es tiempo ya de que nos unamos y luchemos por un Acroarte mejor. Un Acroarte visible, donde todos participemos, no un grupito. Donde todos tengamos voz y voto. Nuestra decisión no es mero capricho, como algunos han pregonado, sino por lo contrario. La firme convicción de que Acroarte New York necesita una voz fuerte y firme que discuta su espacio en Santo Domingo sin ser complacientes, perjudicando a los que estamos del otro lado, aquí en Nueva York. Afortunadamente, he encontrado personas como Xiomara Taveras, Fernando Campos, Lizeth Montolío, Jaime de León, Pepe Morillo y Rafael Vidal, que se han hecho eco de mis deseos y me han apoyado. Pero también cuento con el asesoramiento revestido de experiencia del ex secretario general Miguel Ángel Rodríguez y de una de las figuras más emblemáticas del periodismo dominicano de todos los tiempos, el maestro de maestro Reginaldo Atanay, que está en camino, cuyas trayectorias hablan por sí solas. Entre otros valiosos e importantes compañeros que nos han testimoniado su apoyo y su respaldo incondicional. Creo que en nosotros hay una genuina complicidad para luchar por los deseos y necesidades de los demás, con fe, pasión y constancia. Queremos darle a Acroarte un rostro humano, familiar y de dignidad, donde reine la unidad. Queremos que Acroarte sea una institución funcional que vaya de la mano con la comunidad que la rodea, que no solo se nombre y reconozca para los premios Cassandra, que son importantes, sí, es cierto, y que también son parte de ella, sino que se reconozca un Acroarte todo el año por sus actividades, que cada miembro pueda contar con el apoyo de su compañero en lo bueno y en lo malo, que podamos reconocernos y tratarnos como hermanos. Que el dolor de uno sea el dolor de otro. Y que el éxito de uno sea el éxito de todos. Haciéndonos partícipes de la solidaridad, dejando sentir nuestra voz cuando se cometan injusticias, como la acontecida contra importantes comunicadores nuestros que han sido cancelados de sus puestos y nadie sale a su defensa. Los casos son muy conocidos por todos ustedes. Una Jacqueline Contreras, José Darío, Rafael Pujol, Tony Sánchez, entre otros. Solo ustedes, con su voto, pueden cambiar la historia. Yo solo pretendo ser su portavoz. Ustedes pautarán la guía a seguir. Y de ustedes dependerá que la historia de Acroarte cambie su rumbo. Merecemos estar involucrados directamente con los premios Cassandra, que son una de las actividades más importantes que tiene esta prestigiosa institución Acroarte. No te quedes fuera de este cambio, porque el cambio solo sucederá con tu voto.
si nos das tu confianza, vamos juntos a llenar a Croarte Filial Nueva York de dignidad y de respeto. Y quiero terminar diciendo, nosotros hemos empuñado la bandera de los principios. No nos doblegaremos jamás. Si tenemos que caer, caeremos con ella. Que Dios bendiga a cada uno de los miembros de Croarte y por igual a cada uno de ustedes que hoy vinieron a darme su apoyo.